buenos días tengan todos ustedes. Los saludo una vez más el Daimon. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén viendo este nuevo gameplay. Y cuando tú tienes un inicio de partida, bueno, no fue un inicio, cuando tienes un clip como el que vieron al inicio del video, sabes que las cosas van a salir bien. De repente vas a capturar la bandera B, te encuentras uno por aquí, los otros dos güeyes se forman, agarras una triple y todo pinta para que esta partida sea una partida brillante, una partida en la que vas a sacar todas tus rachas. Y quien quite y no, podés sacar unas 70 bajas, 80 bajas. Y pues dije, bueno, vamos a primero asegurar las rachas, nos quedamos aquí. Ya saben que cada vez que matamos, cuando estamos en el objetivo, nos dan 25 puntos más. Por eso fue que me quedé aquí. Dije, me falta uno, ¿dónde están? Y logro conseguir un avión, el cual no recuerdo el nombre ahorita. Por eso es una combinación bastante buena de rachas de baja, la cual les recomiendo. Es el avión, después viene el hard y después vienen los raps. Como ven, ya saqué los tres. Y aquí rápidamente vamos a cambiar de clip porque la gente se salió del juego. Esta es otra partida. Aquí ahora estamos jugando, si no me equivoco, que es Punto Caliente, creo que sí, ¿no? También Domination. Ah, no, creo que es la misma partida, déjenme checar rápidamente. Porque más adelante sí cambié de partida, sí cambié de gameplay. Pero bueno, lo que van a estar viendo es una recopilación de unas buenas partidas que estaba dando en Nuketown. Pero como les comenté en su momento, la gente no aguanta y pues prefiere salirse del juego, ¿no? Cosa que es normal, yo los entiendo. El día de ayer me estaban tocando equipos que parecía que estaban jugando algún otro tipo de juego, pero Call of Duty no, ni siquiera Domination, porque no iba ni a capturar ni a nada. Por eso mismo es que traigo Trophy System aquí en este gameplay, porque ya que yo era el único y no traía chaleco antibalas, quería tener un poco de protección a la hora que uno se arriesga a tratar de ir por la bandera, ¿no? Aquí me ven rápidamente deslizándome, digo, van a reaparecer por aquí, aquí está mi compañero. Alcancé a ver uno en el radar, le disparo, se me va y me lo quita el compañero. Pero bueno, pandilla, para la gente que todavía no tiene el juego y está pensando para pedírselo a Santa Claus, pedírselo a los reyes, el arma que estoy utilizando es otra arma que les recomiendo, es la M8A1. Es exactamente la misma que estaba en Black Ops 2. Nada más que allá se llamaba M8. No, allá era M8A1 y aquí es la M8A7. Es exactamente la misma, funciona muy bien, reparte como no tienen idea. Me he sacado bastantes buenas rachas aquí. Estoy tratando de sacar un buen gameplay, pero aquí en Nuketown la gente se sale. Me he estado yendo a guerra terrestre y la gente no ayuda. Entonces, jugando solo es un poquito difícil, pero no imposible. Se las voy a traer. Sé que quieren ver partidas de 100 bajas o nucleares, cosas que ustedes saben que siempre subo, cosas que les gusta ver de parte de mí. Por eso es que la mayoría está aquí. Y más adelante se las traeré. Por ahorita tengo un tema diferente, el cual vamos a abordar ahorita a continuación. Simplemente vean, checo, aquí están reapareciendo por aquí. Les aplico la de Messi, me cambio de lugar. Ahora vamos por acá, donde están, veo radar, no hay nadie, me acerco temeroso. Ah, ¿dónde vas, papá? Te mato por aquí, mato a tu compañero, dos bajitas, digo, estoy cerca de mi racha y me la cortan. Hice un jump, ¿cómo se llama? Bueno, hice un pinche salto ahí y no me funcionó. Hice lo mejor, traté de esquivar, pero nada. Ahora sí, como les digo, aquí ya estamos en Punto Caliente, estamos en el punto. Me marcan, mato a uno, aviento una granada porque digo, alguien va a venir por aquí, matanga, digo, la changa. Y pues lo agarré, mato a otro, doble bajita. Nos estamos hinchando, chaval. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Y como les había comentado a través de mis redes sociales el día de ayer, creo, si no me equivoco, lo publiqué a través de Twitter y a través de Facebook. Estuvimos concursando en un torneo que organizó mi Malcapón, el cual consistía en un torneo de uno contra uno en Black Ops 3, en el mapa. Ay, chequense, se van saliendo tres güeyes. Me hubiesen hecho un quad feed ahí, pero el otro güey se me escapó. A veces la suerte está de nuestro lado, parece estar de nuestro lado, pero se nos escapa. Así como se nos escapó el amor, así se nos escapa. Pero bueno, regresando al tema, pandilla, les digo, estuvimos concursando ahí con mi Malcapón. Nos fue bastante bien. Abrimos la partida nosotros, abrimos el torneo. Estuve concursando, competí contra un compañero que se llama Krolex, si no mal recuerdo el nombre de él. Bastante bueno jugando, la verdad, le gané simplemente por una diferencia de dos bajas o tres bajas, la verdad. Y dio batalla. Pero logramos ganar. Después de ahí nos fuimos a la segunda ronda y mi contrincante pues no apareció. Le mandaron mensajes, le anduvieron mandando invitaciones y no respondió para nada. Entonces eso me dio el pase por default. Ahora vamos, creo, para los cuartos de final. Así que pues andamos emocionados a tratar de dar lo mejor como siempre, ir a ganar.
El premio es una PlayStation 4 y sí, creo que una PlayStation 4, la cual pues más adelante ya veré qué se hace, si logro ganar, que vamos con toda la actitud, con toda la confianza, vamos a dar lo mejor como siempre y lograr la victoria. Si la conseguimos, pues ya veremos qué hacemos con ese PlayStation 4 para pandilla. Como les digo, nos quedamos como simplemente en la segunda ronda, vienen los cuartos y la semifinal y la gran final, la cual el torneo va a continuar este día miércoles, por lo cual les recomiendo que estén muy atentos al Twitter y al canal de mi Malcapón, que él va a estar dando los horarios, que espero que no sea tarde, porque pues ya ven que la chamba, luego uno no sabe qué hora sale de la chamba. Yo no tengo horario fijo de andar saliendo, sino que pues tengo que aplicarme para salir temprano, así que bueno, ni tan temprano, como quiera salgo, como a las 4, las 5 yo creo voy a andar saliendo. Pues ojalá y el torneo se haga más tarde, sino a ver qué hacemos. Así que estén muy pendientes, vayan allá para apoyar el Team Diamond. Andamos pues un poquito nerviosos porque si hay nivel, conforme va subiendo hay más nivel. Estuvo concursando Lepe Kim, estuvo concursando Min Sun Zoom, me aventé uno contra uno también ahí, nada más de raro, contra el Winner, y me ganó el Winner, trae nivel el Winner, yo pensé que no. Pero bueno, simplemente diversión, hay que divertirse, pandilla, disfruten el juego, no se lo tomen tan en serio. Y tómenselo en serio, pues de vez en cuando, ¿no? Hay que enseñarles quién es el que manda aquí en Call of Duty, enseñenles que nosotros los mexicanos también sacamos rachas, gameplays, traemos nivel. Hay que ser sinceros, traemos nivel. Hay bastante gente buena ahí que juega Call of Duty también. Una de las principales causas es que allá en México las conexiones no son muy buenas. Yo tengo la suerte de vivir en Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, y tener acceso a una conexión decente y por un buen precio, ¿no? La verdad, qué mala onda que en México la cosa no sea así, pero bueno, es lo que es, no se puede hacer nada. Pero como les digo, hay bastante nivel, estén al pendiente del torneo, vayan a apoyarme el día miércoles, que vamos, no sé contra quién vamos, pero me imagino que debe ser alguien que pues también trae lo suyo. Así que pues eso era todo por el día de hoy, pandilla. Como les dije siempre, nada más eran unas cuantas recopilaciones de unas buenas partiditas. Más adelante voy a traerles algo mejor. Voy a estar tratando de sacar algo mejor, una nuclear, porque ni siquiera he jugado para sacarla. He estado cerca de sacarla, pero pues ahora sí sin querer sacarla, ¿no? Bueno, sin más que agregar, yo me despido por el día de hoy. Espero como siempre que el gameplay haya sido de su agrado. Eso sí lo fue, ya saben que pueden darle un hermoso y sexy favorito like. Eso le pueden dar para compartirlo en sus redes sociales. Y así quieren hacer algo más, pues pueden, ¿qué pueden hacer? Dejar algún comentario, que por cierto, estuve leyendo los comentarios del último video y me di cuenta de que muchos de ustedes hacen ejercicio, ¿eh? La verdad que bien, manténganse sanos, hagan por lo menos una hora como les recomendé. Es una recomendación para que se sientan saludables, para que estén bien, pues para que tengan un mejor físico. A la chava les atrae un buen físico. Eres un güey que casi no tiene pelo, pues por lo menos dedícale tiempo a tu físico, ¿no? Haz de cuenta que véndete mejor, o sea, preséntate mejor y pues vas a agarrar algo, ¿no? Andamos igual, yo por eso ando en el gimnasio, no, a ver qué agarro. Pero bueno, sin más que agregar, yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Adiós.